A pesar de, las, de la explotación que se produjo recientemente en una estación de combustibles, específicamente de gas, de acuerdo a la información, autorizan inclusive que continúe operando esta instalación. De modo que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que hoy, como está establecido en su ley, eh, emitió el reglamento que autorizó, bueno, el, la, puso en práctica la norma que le autoriza. Para la variación de los precios de los combustibles, algunos subieron, otros se mantuvieron estáticos y otros bajaron. Sin embargo, en esta estación de combustibles que se produjo un incendio, un incendio recientemente, los comunitarios están preocupados porque se ha autorizado que continúe operando según la información extraoficial que obtenemos. Y yo entiendo que es prudente que el ministro de, de Industria, Comercio y MIPIMES. Eh, eh, Ito Bisonó que dicho sea de paso, los viernes la gente le sale con la vaina aquella de la fórmula de Ito: que si va a bajar los combustibles y si no, que si fue eso lo que dijo, que si dijo, digo, que, o si digo, viejo. Ese tipo de cositas. Pero Ito no quiere que le toquen ese tema. Lo que sí pudiéramos tocarles es el temita relacionado con la regulación de las estaciones de gas que en nuestro país se están proliferando de una manera asombrosa, peligrosa y penosa. Porque, aunque han ido desapareciendo los parámetros de peligrosidad de las estaciones de gas, a propósito de la modernización que experimenta cada cierto tiempo de forma paulatina el sector de los combustibles, no es menos cierto que el gas, todo aparenta indicar que en la República Dominicana, por lo menos a juicio de los hechos recientes que han ocurrido con las explosiones de, de estaciones de, de gas en nuestro país, todo indica que son más eh, vulnerables a las explosiones que las estaciones de gasolina. De manera que esto pudiera motivar a continuar buscando medidas de precaución que no se instalen en las comunidades donde están ya pobladas, que no se rieguen los permisos como lamentablemente se regaron durante aproximadamente 10 años, porque si el Estado lleva los números, yo creo que en las últimas en la última década aquí dos negocios que se proliferaron de manera astronómica y penosa fueron las bancas de apuestas y las bombas de gas. Ambas de manera ilegal y de manera eh, medio irregular. Dirán, bueno, pero no es tan fácil instalar bombas de gas de manera ilegal. No, si el Estado quiere, no es tan fácil. Ahora, cuando el Estado se hace de la vista gorda, dicen en Dominicana que no hay más ciego que el que no quiere ver. Los ayuntamientos, que lamentablemente, producto de las facultades que le otorga la ley 17607, tienen ciertas prerrogativas sobre la autorización o no de permisos para la, la instalación de estaciones de gas y de otras insta, instalaciones eh, vinculadas con los combustibles en nuestro país. Lamentablemente para nadie es un secreto que un regidor para buscarse el dinero que gastó en su campaña, uno de los métodos casi siempre es relacionarse con alguien interesado en instalar estaciones de gas. Por ahí los regidores... Buscan parte del dinero que invirtieron y entonces otorgan a diestra y siniestra, de manera desenfrenada y muy indiscriminada, los permisos para la instalación de bombas de gas. Que antes, eh, quienes tienen eh, un poquito más de edad, recordarán, las estaciones de gas estaban hasta 5 y 6 kilómetros una de otras y distantes, lejos de la comunidad. Lamentablemente, en la última década, Producto del desatino de, 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 de que hubo en la administración pública. Aquí hubo una prostitución garrampante en el manejo de la cosa pública, por lo menos durante la gestión o las dos gestiones del presidente Danilo Medina, y eso de algún modo le dio permiso a todo el mundo para hacer lo que le vino en gana. Las estaciones de gas en República Dominicana tienen que ser debidamente reguladas ya. Y que no se le deje esta prerrogativa tan seria a los ayuntamientos. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste descansan los permisos de autorización reciente por más de siete estaciones de gas para un perímetro relativamente corto. Así que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES tiene mucho por dónde cortar. ¿Cómo encuentran la información? Bueno, como lo hemos encontrado nosotros, vayan a la comunidad, escuchen a los comunitarios, pongan en función la, los bienes públicos y se darán cuenta de que la irregularidad, el trasiego, el tráfico de influencia, el soborno, la prevaricación y otros delitos han estado relacionados con estas autorizaciones. Es el momento de que en República Dominicana de manera real y directa, en la práctica, no en los hechos, no en, no, no en palabras, en la práctica, en los hechos, no en palabras, nosotros le demos a demostrar que estamos sin lugar a dudas en un gobierno de cambios. Hay que buscar vías mediante las cuales la República Dominicana le ponga un stop a la proliferación excesiva e indiscriminada, por lo menos, de las bancas de apuestas, y las estaciones de gas en todo el territorio dominicano.